El nombre mío es Edwin Pérez. Soy natural de Isabela. Estamos aquí en la calle San Juan, en el sector El Gandur. Y el nombre que le puse a este huerto es El Labra de los Olores. Antes de empezar este huerto aquí, lo que había era escombro. Lo que había eran plástico, hierro, botella. Empecé a limpiar poco a poco y recuerdo que saqué 12 bolsas plásticas de plástico, que creo que es bastante para el espacio que es tan chiquito, ¿no? Yo empecé poco a poco, empecé sembrando matas de plátano, guineo y gandure, como el sector se llama el gandur, pues empecé a sembrar gandure, ¿no? A ver por qué le dicen el sector gandur, es que el gandur es que se da más lindo que todo lo demás. Y empecé a hacer el ranchito, más tigre, abierto al público, ¿tú me entiendes? No es una cosa personal para mí solo, sino para la comunidad. Es un significado bien bonito porque es una cosa cultural, ¿no? De nuestro pueblo y lo hacemos también básico, espiritual, porque son dos cosas que van juntos, ¿no? Cuando estamos aquí haciendo la charla, sembrando eso, pues lo pasamos también en lo espiritual, en el cuido. Cómo debemos cuidar nuestra vida espiritual y también el planeta, que está ahora mismo contaminado, ¿no? En todos los sentidos. Vemos que muchas veces dicen que hay una crisis en nuestro pueblo, pero no es así. Yo creo que Dios nos está poniendo a escarbar la tierra y sacar lo que el hombre ha ensuciado. Mi nombre es Michael Poland y el huerto queda en Punta Las Marías, en la esquina de la calle Bucaré y Laurel. La casa estuvo abandonada como por 10 años. Antes de eso fue la escuela Head Start, que ahora está enfrente, y se desubicó porque se mudaron porque la casa estaba derrumbándose. Entonces, pues, era básicamente un terreno baldío y nosotros poco a poco empezamos a devolverle un poco de vida. Cuando un vecino nuestro, Susie Fairbanks, habló con el dueño de la propiedad, le dijo que sí, que podíamos empezar a tratar de hacer un huerto aquí. Quizás en el campo tuve todo reciclado del bosque, ¿no? Bambú, maderas, etc. Y aquí fue reciclado más urbano, cantos de metal, cantos de cemento. Yo trabajo diario, hay uno o dos que trabajan casi diario, y pues hay otras amistades que vienen de vez en cuando. Por acá pasa mucha gente preguntando por semillas y siempre estamos dispuestos a compartir. También eso es otra parte del proyecto, compartir lo que sabemos y lo que tenemos. Porque trabajamos para comer de aquí, pero para que otras personas hagan lo mismo en su casa. Para mí, por mi parte, yo pasé por acá un día ya en sus inicios y me llamó mucho la atención el proyecto. En mi casa mi madre siempre sembraba y fue como que me dio un poco de, ¿cómo te explico? Me volvió a iniciar ese interés, ese llama, ¿no? Después de tantos años. Y ahora pues realmente ha vuelto una parte bien importante de mi vida. Mi nombre es Ana. Vivo en esta comunidad desde el 57. Y en esta calle desde el 64. Así que conozco bastante mi comunidad. El huerto queda en la calle C, esquina Pachín Marín. Lo que es ahora el huerto era lo que iba a ser el parking para los visitantes del centro que iban a hacer. Pues la gente empezó a ocuparlo de vertedero. Todo lo que les molestaba en la casa, ellos lo depositaban ahí. Y un vecino, Ramón Vélez y yo, empezamos a pelear con la gente. Que nos tiraran basura, que nos tiraran basura, que nosotros vivíamos en una comunidad y el que viviéramos en una comunidad, eso no daba derecho a que nosotros viviéramos rodeados de basura. Y lo que hice fue que empecé sembrando flores. Y como yo sé que las flores no se comen, yo dije, pues, vamos a sembrar frutos. Y empecé sembrando guineo, sembrando calabaza, sembrando gandules.
en la mitad de lo que es el huerto hoy día. Para mí es como si me faltara el aire. Porque yo la mayor parte del tiempo la paso en el huerto. Porque yo soy una mujer de campo. Pero fíjate, después que salí del campo lo añoré. Y al añorar eso, de todas aquellas cosas que yo veía que mi papá hacía, yo la fui recordando. La fui recordando. Y hasta el día de hoy la pongo en práctica.